Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro. Este es el informe diario para el día jueves 15 de diciembre de 2022. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1.0620 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0665 y 1.0690, los máximos del día 14. A la baja, 1.0595, luego el punto de apoyo de esta línea de tendencia en 1.0585, más abajo 1.0550 y 1.05, con indicadores que comienzan a brindar señales de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo. Un momento pierde velocidad, RSI cerca de su punto de equilibrio estocástico, con una señal totalmente vigente en dirección bajista y con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel un 61.8% en 1.0590. La libra esterlina cotiza 1.2337 ante el dólar y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero con algún indicio de cambio de dirección en el corto plazo, dado que el precio se ha acercado, ha tocado esta línea de tendencia alcista en 1.2310 y el quiebre de la misma generaría una caída del precio en la zona de 1.2295, luego 1.2235, 1.2190. Al alza, 1.2395, 1.2450, los máximos de la semana hasta el momento del día miércoles, con indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, con señales totalmente confirmadas en este estocástico 533 y con RSI momento que apuntan a la baja todavía sin confirmación. El dólar yen cotiza a 136.61 y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 136.20, 135.55 y los mínimos de la semana hasta el momento en 134.45. Al alza, 137.35, 138.10 y 138.90, con indicadores que brindan señales mixtas. Momento a la baja, RSI al alza, estocástico también al alza, con un movimiento ya agotado en sustancia superior, y todo está dado para que el quiebre de 137.35 genere un movimiento favorable al dólar para buscar la zona de 138 unidades. El dólar canadiense cotiza 1.3568 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3640 y 1.3695, los máximos del mes hasta el momento, a la baja 1.3520 y 1.3470, con esta línea de tendencia alcista que guía el movimiento del par y que pasa en las próximas horas por la zona de 1.35. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, todavía sin confirmar tanto RSI como aumento, si lo ha hecho estocástico, y todo este movimiento alcista que viene, bueno, parece quedar confirmado aquí desde la zona de 1.3640, lejano al nivel actual. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.6770 ante el dólar y una tendencia que se mantiene alcista en la general, pero que parece cambiar de dirección en el corto plazo con esta línea de velocidad alcista que está siendo vulnerada y que podría dar lugar a un cambio de dirección general, con soportes en su caso en 0.6740, 0.6710 y 0.6670. Al alza, 0.6810, 0.6850 y 0.6890, los máximos del día 13 de diciembre, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista, con señales totalmente confirmadas, anticipando una confirmación de este quiebre y un movimiento desfavorable para el OSI durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.